Hoy les vengo a hablar de Monterrey porque ese es el municipio donde vivo. En el municipio de Monterrey, si tú transitas por él, nos vamos a encontrar múltiples problemas, basura acumulada, cachivaches regados por las plazas. En las plazas la hierba seca, zanjas y pozos abiertos, baches por toda la ciudad, señalización incorrecta, semáforo no sincronizado, salas de masaje por todos lados, cantinas también. Aquí el asunto es, ¿esto es calidad de vida para la gente? Y la gente comenta, no solo en Monterrey, sino todos los municipios del área metropolitana. Y habrá otros, por ejemplo, como el municipio de Juárez, que ni hablar, está peor que todos. En ese sentido, el trabajo de los alcaldes, desde mi punto de vista, ha sido muy mediocre. Y hay dos asuntos fundamentales. No han sabido tener empatía con la gente que gobierna. Y por ende no tienen la capacidad de poder llamar a la ciudadanía a que se sume a la resolución de estos problemas complejos. Así como estamos viviendo en la zona metropolitana, impacta directamente a que no tengamos una buena calidad de vida. Y esa debe ser la meta de quienes nos gobiernan, nuestra calidad de vida. Yo no sé qué pienses tú, pues todos somos comunidad.